dreaming so much lately about your face when you're smiling. It's the only thing that saves me. Hey, I don't know if I told you that I think you're beautiful, and how I can't wait to hold you. Yeah, you pull me up when I'm falling down, and I don't know what I would do without you. Yeah, you pull me up when I'm falling down. Hey, now look into my eyes. You can use them as a mirror, baby. You're my ticket to paradise. Hey, now everything's alright. We've been longing for each other, and it feels like I'm on cloud nine. Hola, hermanos salvajes, amantes de la aventura y la pesca, ¿cómo están? Otra vez estamos acá desde Palmeras con el amigo Jainer, el amigo Carlos, que nos vinieron a acá a mostrar un nuevo lugar de pesca. Yo estaba hundiéndome mirando a ver qué tal estaba el agua, cómo estaba de claridad. Y pues parece que hay buena visión, parece que hay buen pescadito, entonces vamos a ver. Ellos ya están tirando señuelo. Jainer ahí está tirando una cucharilla. Carlos está con su nueva caña. Se le enredó el señuelito, pero pues ya han logrado más capturas que yo. Ya en un momentico que llevamos como media hora acá y ya lograron capturar esos tres peces. Un poquito más de la cuarta. Si alguno sabe el nombre de esos peces o cómo los llaman, por favor no lo dicen. No sé bien cómo es el nombre y la verdad es la primera vez que los veo. Entonces, saludos y vamos a ver cómo nos va. Bueno, amigos, ya vinimos acá a otro rito, creo el caño Surimena se llama esto. Entonces, Jainer va a probar, vamos a ver, va a aprender. Es la primera vez que coge un arpón, vamos a ver cómo le va hoy en la pesca azul. Ya leí ahí, ya le dije que era lo que tenía que hacer. Entonces, vamos a ver. Ya me dio miedo, marica. No hagas que se caña relajado, marica. Miedo en el que estamos ahorita. Ya me dio miedo. Ven, Diego, ven. Otro que se hunda conmigo acá. Quítate el pantalón, quítate el pantalón, métete en boxer. No, así, así. Este caña es un bañadero. Seguimos probando acá a ver cómo nos va con la pesquita. Dice que, ¿cómo vamos? ¿A mojarra? ¿Y ahí sigue? Téngale paciencia que por ahí sale. Vamos a ver si prendemos fueguito. Ya les presento a Diego, el hermano de Jainer. Acá ya
sacamos, arreglamos los pescaditos y estamos viendo a ver si podemos coger guarupallitas con las tripitas. Y vamos a ver si podemos prender fuego. Entonces, lo primero es como buscar madera sequita. Y vamos a deshacerla bien chiquita, empezar a prender un brasita chiquita y a meterle buena brasa para empalizar esos pescaditos y ver si podemos asarlos. Y con arrocito que trajo Jainer para pasar el día. Saludos, vamos a ver cómo nos va. Bueno, Carlito ya, otra capturita, ya, ¿no? Este man es muy bueno para las barbillas, ya. Junta la cámara también. Tome, tome. Bueno, el clima ya no nos saludó más, empezó a llover, pero ya tenemos el almuercito listo. Véalo. Aprender a arponear. Bueno, ya subo la comidita, ya no. El clima no nos dejó seguir pescando, pero bueno, ya me eché Jainer, que está comiendo. Vean, no, el pescadito. ¿Dieguito ya acabó o qué? Sí. Vamos a partir, es que es el cuchillo, pero vamos a partir esa colita. ¿Dónde?